Joan David González Milanés. Hoy, al cumplirse un año de la muerte del activista de los derechos humanos Juan Wilfredo Soto García, al que todos cariñosamente llamábamos el estudiante, miembros del Partido Democrático 30 de Noviembre Fran País y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata, en el municipio camagüeyano de Santa Cruz del Sur, rendimos merecido homenaje a este mártir de la resistencia anticastrista cubana, quien falleciera en la ciudad de Santa Clara, consecuencia de una brutal golpiza a manos de sicarios al servicio de las huestes del Ministerio del Interior castrista. Los patriotas santacruceños condenamos este deplorable y repugnante hecho que cegara la vida a este joven cubano y exigimos justicia para con este compatriota, quien al igual que tantos otros dignos cubanos regaran con su preciada sangre el camino hacia la libertad. Asimismo, inspirados en su ejemplo y en el de tantos otros valientes caídos a lo largo del camino, reafirmamos nuestra inquebrantable voluntad de continuar luchando de manera pacífica pero frontal hasta lograr que nuestra amada patria cautiva regrese al seno de las naciones libres y democráticas del mundo. Desde Santa Cruz del Sur, Joan David González Milanés, delegado municipal del Partido Democrático 30 de Noviembre Fran País y directivo del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata.